Mi nombre es Jordel Martínez, vivo y trabajo en La Habana, Cuba, soy artista visual. Mi práctica artística se mueve entre lo poético y lo conceptual, evidenciando un marcado interés en el lenguaje. En el plano formal, me interesa dibujar la frontera entre los diferentes medios: pintura, dibujo, instalación, libros de artista. He venido trabajando durante varios años en los caligramas. Me interesa indagar en la relación entre imagen y texto, entre lo leído y lo visto, para conformar un texto que invite a nuevas lecturas. Precisamente el caligrama intenta borrar la frontera entre mirar y leer. Relato Impersonal es una instalación del 2015, es un escritorio blanco con objetos de oficina colocados encima. La obra tiene una marcada impronta textual y opera en esa grieta que existe entre lo real y lo imaginario. La constitución misma del conjunto puede ser pensada como un devaneo en torno a la escritura misma y la imposibilidad del lenguaje para aprender la realidad. Me interesa pensar la escritura desde el soporte mismo donde se escribe. Y me interesa pensar también la escritura en relación con los espacios en blanco. Mi proceso creativo se nutre mucho de las prácticas del conceptualismo y de la poesía visual, el poema objeto, los caligramas. Me interesa dejar una huella poética de lo intraducible en términos de lenguaje.